Señoras, señores, bienvenidos al Toro y el Caballo en el Correo de Andalucía Televisión. Hoy un programa muy especial desde el corazón de la bravura, desde el hábitat natural del animal que nos apasiona, bueno, de los animales. Hoy desde Tierras de la Cobatilla. Desde aquí les saludo porque el programa es variado. Va a empezar el Toro y el Caballo, un programa que nos corre por las venas. Lo hacemos con este sumario. Hoy en el Toro y el Caballo adelantamos imágenes de un tentadero de machos a campo abierto vivido en la Cobatilla, en la ganadería de José Murube, campo profundo, faena de siempre. Entramos en las arenas, yeguada pre de altísima calidad en tierras de Lebrija. Conocemos a Duque 113, un reproductor de máxima calificación, histórico con un presente rotundo, un caballo para enamorarse. Amamos al toro, queremos al caballo y defendemos la fiesta más maravillosa del mundo. Aquí comienza el Toro y el Caballo. La próxima semana pretendo entregarles un reportaje en profundidad que tiene que ver con un tentadero de machos a campo abierto en el corredero de la Cobatilla, ganadería de Pepe Murube, con la familia, bueno, con los de la Puerta, con la familia Buendía, con Juan y de Pila, con grandes caballistas, con Pepe Murube, con sus hijas, con Aurora Algarra, con mucha gente que ama el palo, la garrocha, el toro, el caballo y la tradición, y el amor y la defensa por esto. Les voy a entregar hoy un adelanto, solo un adelanto, pero reportaje amplio la próxima semana. En el cruce de las cabezas hemos tomado dirección a Villamartín. Hemos llegado a la Cobatilla, la finca de José Murube. Hoy es día grande, se celebra un tentadero de machos a campo abierto, campo puro, Andalucía profunda, palo, montura y flamenco, caballistas y caballos, la brisa del trigo segado y los terruños, se esconden los conejos, hay tentadero en la Cobatilla. Queremos mostrar los preparativos, la trastienda, las ilusiones y las esperanzas. Hoy veremos a jinetes expertos mezclados con niños que apenas mandan fuerza a los costados de sus caballos. Hoy es día grande en la Cobatilla, como fue siempre, y les mostramos este pequeño adelanto de lo que será el próximo viernes, un amplio reportaje de galopes y echadas, de arrancadas al caballo y grandes jinetes, de jornada de campo pura y limpia. Aquí tomé yo la antigüedad en el 80 y poco. Hoy he tenido la suerte de ver tomar la antigüedad a mi hijo Julio. José es una persona extraordinaria, además de un gran ganadero, y su padre, que en paz descanse, era, además de un ganadero excepcional, era una persona entrañable y fuera de serie. No hay palabras para decir la calidad de buena persona que tenía don José Murube. Si esto es un privilegio y un gozo estar aquí y disfrutar de esto, ¿no? Si estas son las cosas bonitas que regala el campo. La gente sencilla de campo, gente ganadero y gente de verdad. Esta es una de las faenas bonitas del campo. Bonita del campo, aparte de una faena como profesional, que se ven las cosas que te he dicho antes, que una de las cosas en el campo no se pueden perder, que sobre todo es andar con el ganado siempre a caballo, y esta faena que era de toda la vida, que siempre se ha hecho, y hoy día pues son pocas las ganaderías las que la hacemos, ¿no? Todavía, gracias a Dios, lo hacemos bastante ganadero. Y creo que como una cosa bonita y los hijos se van animando y se van aficionando, pues la tradición puede seguir y debe seguir. Lo viviremos en profundidad el próximo viernes. Tentadero a campo abierto en la ganadería de José Murube, con accidente incluido. Escuchen, el ganadero Julio de la Puerta sufrió un tremendo porrazo y el estribo del caballo que montaba su hermano le cortó el boto y sufrió una gran herida en el empeine. Trasladado de urgencias, el bravo jinete, después de ser curado y grapado, regresó al tentadero y volvió a montar a caballo. Cosas del campo.
cosas de la gente del campo. Lo veremos, lo sentiremos en profundidad el próximo viernes. Ese reportaje lo van a ver amplio, íntegro, completo, para emocionarse, el próximo viernes en El Toro y el Caballo. Ahora página para el caballo español. Miren, ha sido para mí una felicidad tremenda conocer a la familia de Julián Gómez y a la yeguada de Las Arenas, en Lebrija. Vamos a adelantar ahora cómo es el sitio, cómo es la ganadería y un poquito más adelante conocen a Duque 113, un caballazo. Hoy hemos conocido de cerca los pagos de Las Arenas, las tierras que un día vieron nacer a Duque 113, la finca en la que más de 30 yeguas paren productos de primerísima calidad, la ganadería que ha cimentado desde abajo Julián Gómez con más afición que el primero de los aficionados. Hoy estamos rodeados de premios, menciones, limpieza, amabilidad y amor por el caballo. Los potros están contentos en esta casa, las madres gordas y sanas, bien comidas, las instalaciones en orden de revista, los boxes con ventiladores y música, y un equipo, el de profesionales de Las Arenas, que no dan un minuto de regalo al azar. Todo lo tienen amarrado, cuidado, como lo quiere el propietario. Por eso salen las cosas, hay amor y hay también trabajo. Estamos viendo yeguas españolas, caballos de mucho presente y de un tremendo futuro. Hoy estamos en Lebrija, rodeados de buen vino, de trofeos y de sonrisas, y de raza, de mucha raza que custodia el ganadero, con la ayuda de Sergio González y un equipo en el que trabajan José Francisco Ruiz, un joven jinete y presentador que hoy vemos en acción, y también se entregan al trabajo diario Sergio, el responsable de las cuadras, que adora a las yeguas, y Juli, un hijo del propietario que está pendiente de todo, que lo hace todo con una sonrisa y que se emociona cuando una yegua en la pista echa las manos adelante y le gana las brazadas al viento. Vamos a pasar las yeguas al verde, a ese frescor que el ganadero le tiene preparado a sus animales. Nos colocamos en Las Arenas, en un rincón desde el que las vamos a ver llegar. Es un espectáculo. Las yeguas lebrijanas entran al pasto, algunas con sus potros, caballos españoles. Le pedimos a Sergio González que nos ayude a narrar este momento. Estamos viendo las yeguas madres con todas las crías, que las vamos a soltar aquí al verde. Ya han agotado la pradera anterior donde estaban sueltas. Y bueno, hay que refrescar un poco al animal con comida nueva. Aquí pues van a estar día y noche, mientras el tiempo esté bueno, disfrutando de todo este pasto. Y bueno, se le dará un pequeño complemento alimenticio, pero ya será menor al que le estábamos dando en aquella zona, donde ya el pasto estaba prácticamente agotado. Desde que he llegado, Sergio, compruebo que el mimo que le tenéis a la yegua es fundamental en Las Arenas, ¿no? Aquí cuidan mucho ese detalle, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que nosotros vivimos y nos dedicamos al caballo. Y como parte de la ganadería y pilar fundamental están pues las yeguas madres, ¿no? Son las que nos propician pues estas crías que podéis ver. ¿De cuántas yeguas nodrizas estamos hablando? ¿Cuántas madres hay aquí? Estamos hablando en torno a 35 yeguas madres. Y ya pues tenemos bastantes hembras que van alcanzando la edad reproductiva. Así que muy fácilmente, salvo que demos alguna salida, el número crecerá de forma importante. Habría que contar, Sergio, que no todos los animales, las cabezas de esta ganadería vuestra están aquí, los machos están en otro sitio. Exactamente. Pues el asunto es que para nosotros es muy importante la cría en libertad, que el caballo esté pues en contacto con el medio, como históricamente y desde sus inicios siempre ha estado. El caballo por naturaleza es un animal libre. Y entonces creemos en este tipo de reproducción. Entonces, bueno, de reproducción y cría, mejor dicho. Entonces lo que hacemos es cuando los potrillos, los machos están destetados, pues los llevamos a la sierra. Ahí tenemos una finca
y allí pues crecen libres hasta que tienen entre 3 años, 2 y medio, 3 años, ya dependiendo de la calidad del animal. Algunos los recogemos antes de la sierra, porque a lo mejor va destinado a algún concurso y tal, pero si no, están allí hasta los 3 años, que ya empieza la edad de doma, y creemos firmemente que es lo ideal, que el caballo crezca en libertad, se desarrolle en libertad, y independientemente de esto, al ser sierra, el caballo se está ejercitando casi sin darse cuenta. Crecen muy fuerte, lo recogemos muy delgado, pero merece la pena. ¿Cómo empezó, Sergio, todo este proyecto ganadero? ¿Cómo arrancó Las Arenas y cuándo nace? Pues Las Arenas, en principio, fue una afición que tenía don Julián Gómez como ganadero y titular de la ganadería. Él comenzó con una yegua, una potra, que compró de pura raza española, de orígenes Bocao, y llegó a militar, justiciera se llamaba. Y bueno, la cosa fue que con esta única potra fue asistiendo a algunos concursos pequeñitos y la cosa funcionaba, porque la potra era buena y entonces pues quedaba primera en casi todos los concursos. Eran concursos, ya digo, comarcales, sin demasiada importancia, ¿no? Pero la suficiente importancia como para que se le despertase ese interés por el pura raza. A raíz de ahí, pues se compró una primera finca que luego pues se cumplimentó con la compra de 7 yeguas de hierros de Bohórquez, Romero Benítez y Guardiola. También entre estas yeguas había algunas hijas de Ducado. Y bueno, la cosa fue que una de las yeguas que venía en el lote pues venía preñada de Ducado X, precisamente. Y bueno, entonces nació el principal fundamental de aquí de Las Arenas, que es Duque 113, el cual pues salió bastante, un caballo bastante bueno, un potro bastante bueno, que ha dejado muy alto el nombre a posteriori. Y todo esto pues fue creciendo casi sin darnos cuenta, introduciendo pues distintos tipos de yeguas, aunque sí intentando mantener la misma genética. Metíamos algún semental de fuera y poco a poco pues todo esto, como digo, fue creciendo hasta llegar a lo que tenemos hoy, ¿no? Yeguas españolas de Las Arenas, Lebrija, Sevilla. Hoy estamos conociendo el sueño de Julián Gómez, un anfitrión que no para, nos acompaña, hace gestiones, echa una mano, lo que haga falta. Nos queda mucha jornada por delante, mucho bueno que ver, que disfrutar. Hoy estamos en la casa de Duque 113, al que vamos a conocer en breve. Hoy disfrutamos de las cosas bien hechas, estamos paseando por Las Arenas y se escuchan los altavoces en los boxes con los sones de los romeros de la Puebla. A la fuerza tienen que salir las cosas bien en esta casa. Qué programa más bonito, ¿verdad? Bueno, a mí me lo parece. Qué yeguada Las Arenas y qué familia. Vamos a conocer a Duque 113. Menudo animal. Pero primero pausa para la publicidad. Así entramos en Las Arenas como hay que entrar. Tranquilamente, sosegadamente.